Bueno, había dejado de grabar aquí unas habilidades, se me había escapado, pero quiero ver, lo voy a mencionar así rapidito al final otra vez para los que se van a conectar después. Ahorita nosotros vamos a continuar, ¿ok? Entonces decíamos, they add skills and skills and skills, añaden habilidad tras habilidad tras habilidad, ¿ok? Entonces, effective employees are never set still and think they enough, ¿ok? Nunca dicen, ok, yo sé ya todo lo que tengo que hacer en mi trabajo, ya esto es suficiente, sino que they always build new skills. Ellos siempre están aprendiendo. They are effective adding skills to skills to skills. They are invaluable in this aspect. Effective employees are a nightmare to job descriptions for. ¿Ya? Aquí dice que las descripciones de un trabajo son como una pesadilla para los effective employees. ¿Por qué? Porque a ellos no les gusta encerrarse en esa descripción de trabajo, sino que les gusta aprender más y más y más y más de todo lo que se hace en la company. ¿Ok? As they often step outside, and they also have skills and experience that are rare to the industry. Okay? Entonces, una persona que le gusta aprender y salirse fuera de lo que le toca hacer, pero de una buena forma para aprender más acerca de lo que se hace en la company, en el business, ese es un effective employee. Y eso es very important. They are brave. Son valientes. Dice aquí, effective employees are brave. They take risk, toman riesgos, calculated risk, riesgos pero calculados. They are not afraid to speak their mind and why or challenge the nonsense that often happens in organizations. O sea, si hay algo que se está haciendo en una company que no les parece, que no tiene mucho sentido y que ellos tienen una idea de cómo hacerlo mejor, ellos lo dicen, o sea, en ese punto es que son brave, son valientes. Y esto va ligado también con ser un good communicator, porque si le vas a decir a tu jefe que eso no te parece y que no está bien y que se debería hacer de otra forma, tenés que saber comunicarlo. ¿Ok? They are just the kind of people you need confronting madness and pushing the boundaries forward. This is even more of a positive behavior. If combined with good communication skills. Aquí está lo que le decía. This is even more of a positive behavior. O sea, todavía es más. O sea, esto va más allá de un comportamiento positivo. Y se combina con las buenas habilidades para comunicarse. Good communication skills, lo que les decía, que para esto tienen que ser good communicators. Porque si le vas a decir a tu jefe, jefe, esto no me parece, hay que hacerlo de esta forma, tengo esta idea. Hay que saber cómo decirlo, ¿ok? It results in less conflict. ¿Para qué? Para que no se cree un conflicto, ¿ok? Very good. Let's move on. Creo que ya nada más falta el último. Oh, bueno, ese era el último. Aquí nada más tenemos un tat. Pensamiento dice, big jobs usually go to the men who prove their ability to outgrow small ones. ¿Ya? Big jobs, o sea, los grandes trabajos se le dan a aquellas personas o a aquellos hombres que prueban su habilidad para sobrellevar los pequeños. O sea, si sabes sobrellevar un trabajo pequeño, se te va a dar uno más grande. O sea, sos capaz de manejar uno más grande. Ese es el pensamiento. Bueno, en cuanto a aquí, ladies and gentlemen, let's see. En las instrucciones, esta es la parte de lo que ustedes van a hacer ya. Y dice aquí, después de la videoconferencia y de ver el video puesto en Canvas, comenta el foro describiendo an effective employee. Ya les voy a mostrar el foro. Desde el punto de vista de un contratista o jefe, o sea, ustedes se van a poner como ustedes van a contratar y van a formar un equipo efectivo.
utiliza los comportamientos de un empleado efectivo estudiados en esta clase, o sea, los 10 que acabamos de ver. La descripción deberá ser de 6 líneas o más, como mínimo 6 líneas, y si, pues, si ustedes quieren hacer la demás, pues, también lo pueden hacer. ¿Ok? Esa es la parte que ustedes van a hacer, nada más comentar que es un effective employee en 6 líneas. Pueden hablar de los comportamientos efectivos o que tiene un empleado efectivo que acabamos de ver, pueden incluirlos. O sea, tienen de dónde hablar, de dónde escribir más de 6 líneas. ¿Ok? Vamos ahorita, les quiero compartir el hilo del foro para que quede un poquito más claro. Let me see. ¿Dónde está el foro? Aquí está. Sure. Ok, aquí está lo de Canvas. ¿Me confirman si pueden ver Canvas? Sí, ¿puede ver? Yes. Ok. Entonces, aquí tenemos la actividad. Dice, an effective employee. Esta es la activity. Este es el foro. Ok. En este foro, voy a cargar. Aquí está otra vez lo que ya le dije. An effective employee. Obviamente eso va a ser en inglés. Aquí se los pongo entre paréntesis. Descríbelo desde el punto de vista de un contratista o jefe. Y aquí les pongo en negrita que utilicen los comportamientos que acabamos de estudiar y que debe de ser de 6 líneas o más, que vale el 50% de su segundo laboratorio. Y la fecha límite es el 20 de agosto del 2021. O sea que tienen hasta el viernes. ¿Ok? Ahí está. Entonces ustedes acá ponen su comentario sobre qué es un effective employee para ustedes. ¿Ok? What is an effective employee for you? Esa es la pregunta. Ustedes la responden acá. ¿Ok? Van a describirme un effective employee. No sé si tienen alguna question, algunas preguntas sobre la actividad. De mi parte, Noli. Ok, very good. ¿Alguien que pueda tener alguna question? Questions. Bueno, si no hay preguntas, chicos, entonces eso sería todo. Ok. Les deseo que tengan un buen día y cuídense mucho. Bye bye. Thank you, teacher. You're welcome. Thanks, Kevin. Feliz día as well. You too, Fatima. Have a nice day. Ok, esta parte la voy a repetir para porque no la grabé, ok, para los que van a ver la clase después. So they focus on the customers. Esto quiere decir, effective employees focus on the customer. Everything they do is from the customer's perspective. They know that without the customer, nothing else matters. O sea, sin el customer, ellos saben que nada más importa porque es sin el cliente, pues no avanza la compañía. They prioritize their work, o sea, priorizan su trabajo, pero lo dejan de un lado
to deal with customer issues, para atender algunos problemas que pueda tener el customer. Ese es un comportamiento de un effective employee. Esta parte la voy a decir rápido, ¿ok? They relentlessly improve the process and system they work in. O sea, ellos mejoran el sistema o el proceso en el que ellos fueron asignados o lo que se le fue asignado a ellos, ¿ok? A un cliente, a un empleado siempre se le dice, vas a hacer esto y esto y esto. Ellos tratan de mejorar eso, de mejorar ese sistema, ¿ya? Eso es lo que hace un effective employee. They do what they say they will. Y hacen lo que dicen que van a hacer. Pues, obviamente, si ellos dicen que van a hacer algo, el jefe puede confiar en que será así, de que lo va a hacer, ¿ok? Y they are good communicators. Saben cómo comunicar las cosas. Ellos no desperdician tiempo, lo dicen claro y exactamente como debe de ser dicho, ¿ok? Ellos escuchan, saben escuchar, they respond, they listen, they respond, and they are clear in the language. Y son claros al decir las cosas. Okay, eso quiere decir good communicators. Y eso sería todo, chicos. Cuídense mucho y bye bye.